casa. De todo el Perú, yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde conseguirán las herramientas para poder aplicarlas en sus clases virtuales con sus maestros. Hemos preparado este programa para ustedes, chicos y chicas de primero y segundo grado de secundaria, pero si tienes primos, vecinos, hermanos de otros grados, pues llámalos, invítalos a disfrutar de este programa junto con nosotros. ¿Están listos y preparados? Bueno, comenzamos. Hoy aprenderemos sobre la importancia del agua para la vida en el planeta. Además, como ustedes ya saben, en este programa nos ponemos en acción, así que vamos a diseñar propuestas para usarlas correctamente y evitar su contaminación. Y antes de continuar, para que no se escape ninguna información, asegura de tener a la mano papel, tomar notas, lápiz y lapicero. ¿Ya los tienes? Pues muy bien, sigamos. Como ya sabemos, en nuestro país y en otros países del mundo afrontamos hoy en día una pandemia. Además de respetar el aislamiento social, una de las medidas para evitar contagiarnos es lavarnos las manos constantemente. Ya saben, siempre con agua y con jabón durante 20 segundos. Eso es importante. Seguro con toda esta información nos hemos dado cuenta cuán importante es el agua para nuestras vidas y para la del planeta. Sin embargo, muchos de nosotros nos estamos preguntando también, ¿qué sucede con las personas que no tienen este valioso recurso en sus hogares? Si nos preocupa el bien común, seguramente queremos que todas las personas disfrutemos del agua todos los días del año. Pero también, si tenemos poca, debemos aprender a gestionarla. Y justamente de eso se trata el siguiente video. ¿Me acompañas a verlo? Eso sí, recuerda tomar notas de las ideas más importantes. Vamos a verlo. H2O. Hugo, ¿nos puedes decir algo al respecto? Tranquilo, Hugo, que el H2O no es más que el símbolo químico del agua. Pero tranquilo, que aquí no hablaremos de los átomos que la componen, ni mucho menos de sus estados de ánimo. Perdón, estados líquidos, sólido y gaseoso. Aquí nos centraremos en algo mucho más entretenido, el agua como recurso indispensable para el desarrollo de la vida y las actividades humanas. Por ejemplo, gracias a la existencia del agua, Hugo puede comer, alimentar a sus plantitas, hidratarse, bañarse y infinidades de cosas. Sin ella, probablemente Hugo no estaría aquí con nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando por diferentes razones no se cuenta con este recurso tan importante? Se sabe que una gran proporción mundial tiene dificultades para abastecerse de ella. Por eso, es de vital importancia desarrollar medidas que permitan un uso sostenible del agua. Cuando Diosito hizo la distribución del agua en el mundo, no lo hizo tan perfecto como creemos, ya que la Tierra se encuentra repartida de manera desigual, gracias a la existencia de canales, diques y pozos de extracción. Este dato te va a interesar, Hugo. Así que toma nota. Italia, China, Estados Unidos y muchos otros países más, siendo países desarrollados, carecen de agua. Pero que no cunde el pánico, porque felizmente cuentan con el dinero y la tecnología necesaria para no morirse de sed. Es decir, para no quedarse sin agua. Hugo, tenemos para ti una pregunta. ¿Existe alguna estrecha relación entre el abastecimiento del agua y el desarrollo? No te preocupes, Hugo, que nuestra profe ahora mismo nos lo explica. Por un lado, cuanto mayor es el desarrollo de un país, mayor es la capacidad para obtener agua. Y por otro, porque con un suministro adecuado de este recurso, se pueden llevar a cabo actividades esenciales, como la agricultura, la industria, además del uso doméstico. Otro aspecto que se relaciona con el abastecimiento de agua es el crecimiento demográfico, pues el aumento del número de habitantes provoca un mayor uso del agua, que no obedece solo al consumo directo de la población, sino también a la multiplicación de las actividades humanas. Por otra parte, se estima que una persona necesita en promedio de 8 litros de agua al día, y obviamente existirán grandes diferencias con la cantidad de consumo de las sociedades. Por ejemplo, Hugo viajó a Estados Unidos y a Madagascar. En Estados Unidos se dio cuenta que mientras un habitante consume 500 litros de agua al día en diferentes actividades, uno de Madagascar solo dispone de 5.4 litros diarios en promedio. Ahora pasaremos un punto en el cual nos debería llamar a todos la reflexión, pues hablaremos del mal uso que se les da a los recursos del agua en las actividades agrícolas, industriales, domésticas y sobre todo en las grandes ciudades. Las actividades agrícolas. Por ejemplo, Hugo cultiva sus plantas casi siempre. Él utiliza diferentes productos químicos como fertilizantes y plaguicidas.
Por un descuido e irresponsabilidad de Hugo, estas sustancias son arrastradas por el agua hacia los ríos o subsuelos, llegando a contaminar el agua. Muy mal, Hugo, eso no se hace. Además, el uso extendido de técnicas agrícolas inadecuadas. Por ejemplo, cuando Hugo mantiene constantemente inundando las cosechas del arroz, o el riesgo por canales que origina pérdidas de agua por evaporación. Lo mismo ocurre con la industria, que casi siempre arroja en el ambiente productos químicos como el cadmio o el óxido de azufre. Combinados esos elementos producen la terrible lluvia ácida. Todo el agua que desperdicias hoy la necesitarás mañana. Así que antes de hacer un mal uso del agua, piénsalo dos veces. Recuerda que el agua es fuente de vida y un regalo sagrado. Así que cuidémosla. Como vimos, este video nos presenta el uso que le damos al agua en nuestras actividades diarias y el rol que cumplen en el desarrollo de nuestro país. Pero ya hablando de nuestras actividades, ¿sabías que cada bien o servicio que consumimos requiere de una cantidad importante de agua? Pues a esto le llamamos la huella hídrica y te lo explicaremos en el siguiente video. Existe algo que llamamos la huella hídrica. ¿Cuánto se requiere de agua para generar cualquier producto? El agua con la que se regaron los cultivos, la que comieron los animales, la que se usó para energía, en la que se limpiaron los productos, etc. Todo producto tiene una huella hídrica. Por ejemplo, se necesitan 15.000 litros de agua para un kilo de carne, 2.500 litros de agua para un kilo de arroz, 1.800 litros de agua para un kilo de mango, 140 litros de agua para una taza de café. El agua es un recurso renovable, pero que ese recurso nos dure depende de que el volumen demandado sea menor al volumen de renovación. Que el recurso nos dure en el tiempo es lo que llamamos sostenibilidad. ¡Guau! Wow, ¿cuánta agua se requiere para producir los bienes que consumimos? Y es importante que vayamos pensando cómo podemos reducir nuestra huella hídrica para que el agua alcance para todos y además reflexionar sobre cómo evitar su contaminación, que es lo más importante. Al regresar del corte, seguimos profundizando más acerca de cómo preservar el agua. No se vayan, ya regresamos. ¿Se animarían a tomar un vaso de agua de esas fuentes? Yo creo que no, porque debe ser increíblemente dañino y peligroso. Pero esa es el agua que nos rodea, y eso definitivamente debe perjudicar todo el ecosistema que depende de ella. Las plantas, los animales, las personas y más. Como sabemos, el planeta Tierra está conformado por aproximadamente un 70% de agua. Entonces, ¿cómo debería llamarse planeta agua en vez de planeta Tierra, no? Mejor así. Ahora, digamos que todo el agua del mundo quedara contaminada. Eso quiere decir que el 70% del planeta estaría afectado. Y por lo tanto, estaríamos afectados nosotros. Ya que de una u otra forma consumimos agua a diario. La necesitamos con urgencia y si no, miren nuestros cuerpos. Están hechos aproximadamente del 60% de agua. Y eso, sin mencionar todavía cómo se ven afectados los animales, las plantas y el mismo suelo. Pero no se preocupen, no todo está perdido, porque hoy en Ciencia y Esencia veremos un poco más sobre cómo sucede la contaminación del agua y veremos qué podemos hacer para prevenirla y combatirla.
Como les estaba contando, el agua es muy importante para el planeta Tierra y para nosotros. Y la contaminación del agua es un tema de muchísima seriedad. Pero, ¿por qué? Para empezar, no es que podamos simplemente reemplazar el agua por jugo o gaseosa. No podemos regar las plantas con gaseosa y tampoco podemos bañarnos con jugo. La contaminación de este recurso tiene grandes consecuencias. Pero dejemos que sea un experto quien nos cuente más del tema. Hola, soy Ricardo Moll, geógrafo y coordinador de la especialidad de Geografía y Medio Ambiente. Bueno, el agua permite un montón de procesos en la vida, ¿no? No podríamos, por ejemplo, alimentarnos si no tuviéramos agua, ¿no? El agua permite que los nutrientes puedan ser aprovechados, incorporados en nuestro organismo. Permite la vida de plantas, pero también animales, hasta para el transporte, ¿no? Y una función especialmente interesante del agua es que regula la temperatura, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en el planeta, ¿no? Bueno, en la naturaleza encontramos al agua en diferentes estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso se manifiesta en la naturaleza. Tenemos una evaporación en la atmósfera. Esto, por ejemplo, permite que no se nos reseque la piel. Es muy importante para la vida la humedad en el aire. Luego tenemos las nubes, que son las que permiten las lluvias. Luego tenemos la lluvia. En algunos momentos, parte de esta agua queda atrapada en la corteza. Y eso le llamamos lagos, lagunas, ¿no? Y otra parte comienza a percolar, comienza a colarse por la corteza y se llama agua subterránea. Una última forma de agua son los hielos. Las fuentes de contaminación son múltiples. Por ejemplo, el agua doméstica. Lavamos ropa, lavamos ollas, usamos detergentes, nos bañamos. Y, por ejemplo, los servicios higiénicos también producen materia orgánica que luego tendrá que ser descompuesta y procesada. Tenemos que evitar contaminar esta agua porque luego probablemente tengamos que usarla de otra manera. Otra fuente de contaminación puede ser la industria, sobre todo las industrias que trabajan con químicos, con ácidos. Otra fuente de contaminación importante es la minería. La última fuente de contaminación puede ser la agricultura y la vida en el campo. Tanto la agricultura como la ganadería, ambas producen una gran cantidad de contaminantes. Por ejemplo, por el uso excesivo de fertilizantes y de insecticidas, incluso contaminando el agua subterránea. Esta agua puede estar contaminada miles de años. Tenemos que empezar a entender que no podemos seguir contaminando los ríos y los lagos del mundo y del Perú. Tenemos que tal vez hacer pequeños cambios. Por ejemplo, contaminar menos, usar menos. En las universidades tenemos que seguir estudiando las técnicas que permiten mejorar la calidad de vida y la calidad del agua, porque ambas están estrechamente relacionadas. Regresamos aquí en Aprendo en Casa. Primero que nada, te felicito por tu atención y por tus ganas de aprender. Ya sabes que estas son herramientas que te van a ayudar a complementar tus clases virtuales. Ahora, muy bien, recordemos todo lo que hemos visto. El uso que le damos al agua influye en la calidad de vida de la población. El agua es un derecho humano al que todos deberíamos acceder. Y este recurso no es solo útil para beberlo, para asearnos o para lavar nuestra ropa y utensilios, sino que también es importante en la producción de todo aquello que consumimos. ¿Recuerdas? Sí, la huella hídrica. Por eso es importante aprender a ahorrar el agua, usarla responsablemente y evitar su contaminación. Ahora pensemos en el reto inicial. ¿Qué propuestas puedes hacer para mejorar el uso del agua en tu localidad o en tu región? ¿Y para evitar o reducir la contaminación del agua ahí? Perfecto, ahora sí, manos a la obra. Toma nota de lo que harás. Primero, escoge entre una de las dos preguntas. Luego, redacta un texto donde describas el problema del agua que se vive en tu localidad o región y eso sí, no olvides mencionar cómo intervienen las personas en el problema y las consecuencias de este. Y finalmente, escribe una propuesta propia para ayudar a solucionar este problema. Ya sabes que puedes usar todas tus anotaciones y otras fuentes que puedas encontrar y eso sí, recuerda que deben ser fuentes confiables, es decir, personas o instituciones serias que se dediquen a este tema. No dejes de guardar tu trabajo en un folder que será el portafolio donde archivarás todas las evidencias de tu aprendizaje.
Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestra sesión el día de hoy. Gracias por sintonizarnos y nos vemos mañana en otra edición de Aprende en Casa.